Señor, abre mis labios. Thank you.
Procede con justicia. De los
victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad y gloria tocad. Honra la para el Señor, suelen los instrumentos, con clarines al son de trompetas, aclama al Rey y Señor. Retumbra ahí cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen en los montes, al Señor que llega para regir la tierra. Reina el hombre con justicia, y los pueblos con rectitud. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en la tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Cristo será glorificado en mi cuerpo. Será glorificado en mi muerte para vida divina de Cristo y por la gracia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo.
Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo: nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su mano en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que a San Maximiliano María, apóstol de la Inmaculada y ejemplo de caridad hacia el prójimo, le infundiste un deseo ardiente de la salvación de los hombres, concédenos por su intercesión poder trabajar generosamente por tu gloria y por la salvación de los hombres hasta dar nuestra propia vida, como lo hizo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esta tierra nuestras plegarias, en la necesidad y de todo peligro, salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días a todos, hermanos, hermanas. Como todos los días a esta hora, celebramos, concelebramos, tenemos el gusto de concelebrar la Santa Misa, todos los sacerdotes que servimos aquí en la Basílica con diversas intenciones. Pedimos en esta Santa Misa por el descanso eterno de nuestros hermanos Antonino Reyes Laureano, su primer aniversario de fallecimiento, de Obdulia Teresita Barrera Ruiz y Rodrigo Antonio Caudillo Reyes. Los ponemos en el altar del Señor para pedir por su descanso eterno. Pedimos por nuestro México, para que la Virgen Santísima de Guadalupe interceda para que cese esa violencia, ese desamor hacia la vida, que haya más respeto a la vida del prójimo. Pedimos también para que la Virgen mantenga la fe en México. Hoy les invito también a pedir por nuestros hermanos enfermos. Pedimos de manera especial por Lucero y Margarita, hermanas de Monseñor Diego Monroy. Les invito a pedir por la salud de mi papá, señor Salvador Olvera. También queremos ponernos en su oración dos sacerdotes que hoy celebramos nuestro aniversario sacerdotal. El padre Jorge Reyes de la Riva está por aquí. Felicidades, padre, celebra 8 años de vida sacerdotal. Y un servidor que me toca también celebrar 33 años de vida sacerdotal. Gracias. Ambos fuimos ordenados en la vigilia, lo estamos ya celebrando anticipadamente, en la vigilia de la Asunción de la Virgen Santísima. Por eso ponemos en el altar del Señor esta oración por nuestros padres, aquellos que viven, aquellos que ya han fallecido, todos los que han intervenido en nuestra formación y quienes nos ordenaron, al padre Jorge Reyes de la Riva, don Norberto Carrera Rivera, nuestro cardenal emérito, y a un servidor, el cardenal Ernesto Corripio Ahumada. Pedimos su oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nos preparamos con humildad reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nuestro que llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, al presbítero y mártir San Maximiliano María Kolbe, inflamado en amor a la Virgen Inmaculada,
Concede propicio que por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgah, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo. Las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar, y le dijo: esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Que ha hecho por los hombres, nacidos.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Agradezco también la presencia en esta concelebración eucarística de dos hermanos sacerdotes, el padre Héctor Julián, redentorista aquí presente, el padre José Manuel Balbuena, que un poco representan este grupo de amistad sacerdotal con el que hemos caminado en la oración. Les agradezco que nos ayuden al padre Jorge y a un servidor a dar gracias por el sacerdocio, por el don inmerecido del sacerdocio. Pedimos, lo ponemos en el altar del Señor, los papás del padre Jorge, a José Ramón, Gonzalo y Margarita. Y por mi parte a mi madre Juanita, los ponemos en el altar del Señor pidiendo su descanso eterno y muy agradecidos con quienes nos ordenaron, como ya mencioné. La palabra de Dios en este día nos ilustra en la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 34, cómo Moisés puede ver la tierra prometida, pero no le es concedido entrar en ella. Y muere Moisés en Moab, es sepultado, y después la lectura nos dice: Josué, hijo de Nun,
estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos como su sucesor. Y lo que deseo subrayar ante ustedes es cómo lo que importan no es el ministerio o el servicio de las personas, sino a quien servimos, al pueblo de Dios. Lo que en este caso importa es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El paso por la tierra de Moisés termina allí, pero continúa el paso del pueblo de Israel, que ahora entrará en la tierra prometida bajo el caudillo Josué, bajo la guía de Dios a través de Josué. Siempre lo que importa es el pueblo de Dios, e importamos todos y cada uno de nosotros en la medida en que estamos insertos, servimos y amamos a Dios en ese pueblo de Dios y nos sentimos dichosos de pertenecer al pueblo de Dios. Todos los privilegios que la iglesia y la jerarquía pueda tener, todos son en función del servicio al pueblo de los bautizados, al pueblo de los hijos de Dios, que también, como el pueblo de Israel, hemos sido liberados de la esclavitud, una esclavitud más fuerte, aquella del pecado y de la condenación, para dar paso a la tierra de promisión, en este caso la patria eterna, el reino de los cielos. La misma idea encontramos en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, dividida en tres partes, esta misma idea de que lo que importa es el pueblo de Dios, es la comunidad, es el prójimo, es el amor al prójimo. Y así Jesús nos dice: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Lo importante es, ¿te interesa a tu hermano? No es amonestar por molestar, sino amonestar para lograr la corrección de tu hermano. Y el bien de tu hermano te debe interesar más, o nos debe interesar más, que el propio bien, porque es la salvación y es el hermano por el cual Jesús derramó su sangre en la cruz. Si tu hermano comete un pecado, amonéstalo a solas, en caridad. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, entonces ahora se llamarán a una o dos personas, dice, para que todo conste también por dos o tres testigos. La corrección es un poco más fuerte y es ante la consideración de otras personas para lograr la corrección de nuestra conducta, si no nos está llevando por el camino de la vida. Qué importante sería que todos nosotros practicáramos esa corrección fraterna entre hermanos, no buscando, como decía, molestar, sino amonestar, exhortar a regresar al camino de Cristo. Que sea un verdadero interés por el caminar de nuestro prójimo. Y verdadero interés porque a veces tenemos la indiferencia. Alguien está en un mal camino y todos lo criticamos, pero nadie nos atrevemos a acercarnos a decirle lo que pensamos en honestidad, en sinceridad, en amistad, en fraternidad, lo que pensamos no está correcto. Después Jesús dice, si todavía ni así te hace, no hace caso, entonces a toda la comunidad hay que decirlo, porque hay que lograr la salvación de ese hermano nuestro. Por supuesto, también Jesús nos va a decir, no andes viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no veas las vigas que tú cargas. Por supuesto que dicen los escritores y los doctores
de la iglesia, que lo que primero hace el justo es acusarse a sí mismo, fijarse en los propios defectos. Qué bonito sería incluso pedir la corrección fraterna de los demás. Qué importante entonces es ayudarse fraternamente como hermanos a ir por el camino de Cristo. Después, otro aspecto de la comunidad, de lo importante que es vivir en iglesia. Aquello que Jesús había prometido a Pedro en Mateo 16, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí en Mateo 18 lo dice a todos los apóstoles. Es un servicio y un poder también colegial, compartido con todos los apóstoles, sin negar el primado de San Pedro. Pero les dice: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. No es un privilegio personal, es un servicio para la iglesia. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ustedes que son mis apóstoles, ustedes que son mis elegidos, a quienes envío con tanto cariño a toda la iglesia. Y después, otro aspecto de ese amor al prójimo, de esa vivencia de la iglesia: yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La iglesia es una expresión mínima de reunirse dos o tres. Cada cuando nosotros decimos vamos a unirnos dos o tres a hacer oración, para pedir por nosotros, pero también y sobre todo por nuestro prójimo. Y el ejemplo lo tenemos en el santo que celebramos el día de hoy, San Maximiliano María Kolbe, un sacerdote muy devoto de la Virgen Santísima, sacerdote franciscano. Tenemos también aquí a Fray Pablo, ¿verdad?, como compañero misionero de la misericordia. Sacerdote franciscano San Maximiliano María Kolbe, muy devoto de la Virgen, muy celoso de las almas, y que ofrece su vida a cambio de la de un condenado a muerte en el campo nazi de Auschwitz, en Polonia. Y la condena fue morir de hambre. Y se le festeja como mártir, no tanto por odio a la fe, sino como testigo de la caridad, testigo extremo de la caridad, morir de hambre, y murió con mucha alegría ofreciendo su vida por ese otro por el cual se cambió él voluntariamente, por amor al prójimo. Pidamos al Señor que nos conceda este amor de iglesia, este amor de prójimo, este amor fraterno. Presentamos nuestra oración, oremos a Dios que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él. Después de cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la iglesia y santifique a los religiosos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios aleje de nosotros todo mal, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reina el odio, oremos. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por intercesión de Santa María de Guadalupe, el aniversario 33 del muy ilustre señor canónigo Juan de Dios Olvera Delgadillo y el octavo aniversario sacerdotal del presbítero Jorge Reyes de la Riva, que el Señor les dé su sabiduría para poder guiar a la comunidad que les fue encomendada. Oremos.
te rogamos, óyenos. Pidamos también por el eterno descanso de Antonino Reyes Laureano en su primer aniversario, Audilia Teresita Barrera Ruiz, Rodrigo Antonio Caudillo Reyes. Oremos. Te rogamos, óyenos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Te presentamos, Señor, nuestros dones, pidiéndote humildemente que, a ejemplo de San Maximiliano María, aprendamos a ofrecerte nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Maximiliano María Kolbe, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de mis papás Margarita y Gonzalo, del papá
del padre del señor Juan de Dios, la mamá, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con todos. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos inflame aquel mismo fuego de caridad que San Maximiliano María recibió de este sagrado banquete por Jesucristo nuestro Señor. Ahora solamente quisiera recordar que nuestro hermano, el padre Jorge Reyes de la Riva, que está cumpliendo también años de vida sacerdotal, pues ha sido destinado a una misión importante, que es la encargado de la pastoral con los militares, encargado de la pastoral castrense aquí en nuestra arquidiócesis, desde donde tendrá que tender todos esos lazos hacia la pastoral castrense a nivel nacional, como es conocido en este ámbito, porque ya ha trabajado allí los señores obispos encargados de la pastoral castrense, pues se han fijado también en sus cualidades y al proponerlo, por supuesto, el señor cardenal don Carlos Aguiarretes, nuestro arzobispo primado, lo ha nombrado para esta importante consigna. Con ese motivo nos deja aquí en la Basílica. Agradecemos de corazón su servicio que junto con el padre Andrés Sánchez tan dedicadamente han dedicado aquí en la sacristía. Escuchamos su palabra. Con el permiso del señor rector de la Basílica, monseñor Salvador Martínez, de su señoría don Juan de Dios Olvera, que está presidiendo, del venerable cabildo y de todos ustedes, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiero dar gracias a Dios por el don de la vida, a mis padres por haber colaborado en el plan creador con Dios como co-creadores. Margarita y Gonzalo fueron generosos al dar paso a la vida de cuatro hijos y en su generosidad haber sido ese seminario en familia en donde se gestó mi vocación a la vida sacerdotal. Agradezco a cada uno de los sacerdotes que a lo largo de estos veintitantos años en esta querida Arquidiócesis de México me han acompañado en mi vocación diaconal y ahora sacerdotal. Hace 4 años llegué a esta basílica como un peregrino, a servir como un Juan Diego, y me he sentido muy contento en medio de la comunidad de laicos, pero de manera particular de esta comunidad sacerdotal. Gracias, queridos padres. Son mi familia. Lo llevo en mi corazón. Gracias por tanta caridad para con su servidor. La Virgen Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros ante su Hijo Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengamos un hermoso día bajo la mirada de nuestra Madre Santísima.